Bienvenidos a un programa más de En Escena, yo soy Tato Roxanne. Hoy tenemos un programa muy chido, nos visitan nuestros amigos de Blonda, ellos vienen del DF. Antes que nada quiero agradecerle a todos nuestros patrocinadores, a Art Music, por prestarnos este equipo para hacer posible este programa. Tienen lo mejor en salas lounge, karaoke, luz y sonido, todo desde 600 pesos. Los teléfonos están saliendo en pantalla. Llamen, coticen, van a ver qué es la mejor opción. También quiero agradecerles a mis amigos de Rockmanía por prestarnos esta camisa súper chida. Ellos los puedes encontrar en Plaza Alta Brisa y Gran Plaza. Tienen muy buenos descuentos. Todo, chéquenlo y consigan sus playeras. Hoy vine vestido de Avenged Sevenfold. Y también, antes de que se me olvide, quiero invitarlos a que visiten la escuela UNIT Vista Alegre. Ellos inician curso en enero, tienen los mejores planes de estudio, tienen desde mercadotecnia, comunicación, derecho, administración. Y aparte, si hablas y te inscribes antes, te están dando un excelente plan de becas. Recuerda, en enero inician inscripciones. Y ahora sí, vamos a empezar con este programa que está muy chido. Ellos son los cuates brothers, amiguísimos. Ellos son Blonda, se quedan en escena. En los momentos cuando no la pasas bien, es imposible que te puedas concentrar. Sé que es difícil que lo puedas aceptar y que sin duda nadie ocupa su lugar. Su vida quieres volver y sabes que ella no regresará. Su vida quieres volver y sabes que ella no volverá. Sé que es difícil que lo puedas aceptar y que sin duda nadie ocupa su lugar. Su vida quieres volver y sabes que ya no volverá. Su vida y sabes que ya no volverá. Solo cuando te veo pasar, me pregunto si tú lo sabrás. Me pregunto si tú lo sabrás. Dime si tú
tuvimos lo mejor. Dime si podrá existir una razón para ya no seguir así. Dime si podré este lastre de ataduras que hay en mí, que hay en mí, en mí. Solo cuando te veo pasar, mi mundo se vuelve a derrumbar. Me pregunto si tú lo sabrás. Dime si tuvimos lo mejor. Dime si podrá existir una razón para ya no seguir así. Dime si podré con este lastre de ataduras que hay en mí, que hay en mí, en mí. Dime si podrá existir una razón para ya no seguir así. Dime si podrá existir una razón para ya no seguir así. Dime si podrá existir una razón para ya no seguir así. Dime si podré con este lastre de ataduras que hay en mí. Vamos con más de En Escena. Hoy nos acompañan nuestros brothers de Blonda que vienen del Distrito Federal. Chavos, si pudieran... Bueno, primero que nada, muchas gracias por estar acá. Gracias, gracias. Gracias a ti. Y me gustaría que si pudieran definir su género, ¿cómo sería? ¿Cómo podrían definir lo que es Blonda? Pues Blonda es tratamos de tener una fusión, sobre todo en como el rock en la parte musical y en la parte vocal pues sí metemos demasiado soul, demasiado funk. Entonces llegamos a la conclusión que es soul punk. Oye, está chido, y aparte me platicaban que son músicos, o sea, no son de que sí voy a agarrar mi guitarra y mamá ya me voy a hacer una gira. De verdad, estudiaron para esto, se dedican completamente a esto, ¿no? Sí, de hecho ahí conocí a Mitch en la universidad, estudiamos producción, Mitch da clases de canto. Entonces, pues desde ahí nos juntamos y empezamos a armar canciones, empezamos a maquetear y hasta que ya nos decidimos y darle completa seriedad al proyecto. Ahorita que hablas de seriedad, ¿qué tan difícil ha sido poder llevar el proyecto? Porque ustedes no traen disquero, vienen como un independientes, ¿no? ¿Qué tan difícil es manejarse como independiente hoy en día? Pues yo creo que no lo veo tan complicado. Sí, en cuanto al dinero y todo este rollo, ¿no? Pero es más fácil entrarle a la banda joven por medio del internet, ¿no? O sea, creo que haciendo cosas en subiendo videos o grabando que uno que otro tema y de pronto regalarlo o haciendo más ruido en las redes, es un poquito, o sea, más difícil. Ustedes no son como Taylor Swift, ¿no? Que no voy a dejar que se escuchen mis rolas en esa plataforma, ¿no? Sí, no, para nada. ¿Ustedes sí comparten toda su música, todo lo que tienen grabado, lo podemos escuchar en qué red social o tienen alguna pues, página? Pues tenemos el primer disco en iTunes, está en Spotify y creo que en SoundCloud tenemos algo igual. Por ahí pueden escucharnos o Facebook, ¿no? Que también están en las ¿Y redes. ¿En Facebook estamos cómo? Blonda MX para Facebook, Blonda MX para Twitter
y en Instagram también BlondaMX. Ahorita que, bueno, ustedes estuvieron presentándose en Mérida, ¿qué les parece la ciudad? O sea, yo sé que estoy cayendo en las preguntas así de básicas, ¿no? Pero pues ustedes vienen del DF a lo mejor y es como que un choque, ¿no? De culturas, porque a lo mejor, bueno, a mi entender, ahí vamos como que en el DF van como que un poco más avanzados. ¿Cómo sienten a la gente de aquí de Mérida? Primero, pues, pues muy bien, como que siempre que una banda sale de su ciudad, como que siempre vas con la expectativa de que si les vas a gustar, de que si estás hecho para esto, como con muchas dudas, pero siempre que hemos llegado a una ciudad y también contando Mérida, la gente como que aprecia mucho de que vayas a su ciudad a tocar, de que llegues con toda la energía, de que acabando el show pues puedas convivir con ellos, igual platicar, cambiar ideas, cómo está la escena aquí. Entonces como que esa experiencia es como de las cosas que más se pueden apreciar como músico, como banda que está en tour, que siempre a la ciudad que llegas, siempre aprendes y conoces gente muy buena onda, ¿eh? O sea, no tengo como queja de nada. ¿Y qué tan difícil es andar de tour? Lo difícil, supongo, creo que pues lo vimos creo que el día de ayer, que son las horas, o sea, yo supongo que son las horas, ¿no? Sabes que hoy nos aventamos que como 15 horas, ¿no? Para llegar a Campeche de ayer. O sea, entonces, ese rollo de que a veces no tienes como dónde hacer pipí, ¿no? Por ejemplo, y necesitas aguantarte una caseta, una, ¿no? Sí, o ya una, se acabaron una las chelas, ¿no? Ya sí. No hay chelas, ya estamos en medio de la carretera, ¿qué vamos a hacer? Sí, a veces aplicamos eso también, ¿no? Lo de las cervezas. O sea, hemos tenido como experiencias, ¿no? O sea, una vez lo aplicamos en carretera y no está nada padre. O sea, sí, o sea, digamos el conductor no, pero... No, o sea, pero la banda... Además deben llevar la fiesta. Sí, o sea... Pero igual, yo recuerdo un viaje que nos fuimos de cotorreo, compramos unas chelas y cada 2 minutos andábamos, oye, necesito hacer pipí, oye, párate, oye, que... no, como que está medio... Sí, está medio cañón ese asunto, pero pues creo que es lo más difícil, ¿no? O sea, el rollo de horas así incómodo que te quieres dormir y no puedes, ¿no? Ok, ¿qué les parece si vamos con una rola más? Y regresamos y me platican qué es lo que sigue para Blonda. ¿Les late? No se despeguen, yeah. Seguimos aquí en escena. Acércate, abrázame. Mírame, háblame. No llores por mí, no hace falta. Sé que voy a despertar. Tu silencio me está matando. Si pudiera regresar, no, no. Los momentos, pero no. No es posible continuar. Quédate un segundo más. Si me ves desfallecer, siénteme, bésame. No llores por mí, no hace falta. Sé que voy a despertar. Tú sí.
silencio me está matando. Si pudiera regresar, no, no, los momentos, pero no, no es posible continuar. Quédate un segundo más, un segundo más. Si pudiera y regresamos con este programa. Quiero agradecerle a mis amigos de Rockmanía por esta camisa súper chida que me pasaron. Ellos los puedes encontrar en Plaza Alta Brisa y Gran Plaza. Visítalos y compra sus camisas. Ahora sí que me andan ahí como que apurando por la producción. ¿Qué es lo que sigue para Blonda? Ahorita estamos en tour con Car Accent. Queremos agradecerle a Car por la oportunidad de invitarnos a su tour. Son cerca de 19 fechas, van 3. Entonces hoy pues estuvimos en Mérida, mañana vamos a Cancún, pero chequen las redes, Blonda MX, Facebook, Twitter, Instagram, y ahí está todo. ¿Planes de disco? Sí, tenemos un disco nuevo, se llama 1111. Okay. Ahorita se está mezclando en Mexicali con el buen JC pues también tocó con los Caraxians en el tour pasado. Okay. Entonces ahorita lo está mezclando, ya nada más estamos esperando a que él culmine para mandarlo a masterizar, yo creo que en Sterling, en Washington, ¿o dónde? ¿Nueva York? Es en Nueva York. Para el próximo año yo creo que ya está arriba en redes. La verdad, qué chido que sean tan sencillos, o sea, después de todo lo que, como músicos estudiados, todo lo que han pasado, todo esto, me gusta este rollo que vengan con una actitud de no soberbios, ¿no? Porque hay como que muchos músicos que como que pierden el feeling, ¿no? Pues es que la música se trata de eso, de hacer amistades, amigos, agradecerle al público, porque en realidad es el que te consume, es el que escucha tus canciones. Entonces, pues no, o sea, para nosotros es el mejor trabajo. Entonces, no es como que tengamos esta actitud, sino nos gusta y nos gusta conocer gente y nos gusta mostrar nuestra música. Mientras no, esta entrevista, ¿qué te parece si te la hago otra vez como en unos 4 o 5 años cuando ya estén aquí en el mainstream? Ojalá. A ver si vienen a darse otra vuelta por aquí. Que quede. Ahí queda en cámaras. Nosotros nos tenemos que ir, chavos. Muchas gracias. Gracias, escúchenlos, ya saben, Blonda MX. Nosotros nos vamos. Bye, bye. Nunca pude comprender cómo pasó. Fueron tantos tragos, no lo sé. De lo único que me acuerdo fue que me
invitaste tú. ¿Cómo explicar el recuerdo que nos unió? Si quizá un error fue para ti, de lo único que me acuerdo fue que me invitaste tú. Tal vez tú jugaste con mis sentimientos. Muero por saber qué es lo que piensas. Oh, 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 oh. Fue no lo sé, pero me la pasé muy bien. La pasé muy bien. Hey baby, won't you look my way? You're giving me is fiction. I'm a sorry sucker.